Señores, esto es Chica al Día, y cuando son exactamente las 9 y 14 minutos de la mañana de hoy martes. Yo sé que esta cuarentena para muchos no es fácil, no saber qué hacer en casa, esta cuarentena, y por supuesto, cuidarnos y no ser multiplicadores de esta pandemia. Por eso yo contacté a un gran amigo, él se llama Alexander Decoraciones, y él te va a enseñar a realizar ciertas actividades en casa para que lo puedas hacer con los tuyos y así cuidar de tu salud y los demás. Adelante, Alexander, muy buenos días. Así es, Mikerly, buenos días para ti. Y yo, en la comodidad del hogar, traigo dos ideas de arreglos con frutas y flores muy fáciles de hacer para que ustedes allá en casita se puedan divertir, incluso con los más pequeñitos de la casa. Así que manos a la obra para que no perdamos más tiempo. Lo que vamos a necesitar para el primer arreglo frutal con flores es, yo tengo aquí un envase que sea bien hondo, puede ser una ensaladera, y uno que sea un poco más llano. Vamos a colocar el plato hondo dentro del llano y este lo vamos a trabajar con frutas. Yo hice una combinación de colores como verde con morado. Vamos a colocar la piña porque nos da bastante estructura. Posteriormente tengo aquí un racimo de uvas que voy a colocar aquí en la parte superior. ¿Cómo lo sostengo? Con un palito. Si de esto de pincho, lo corté y voy a clavar el palito en la piña. Y es la manera de que se pueda sostener nuestras uvas en la parte superior de la piña. Luego vamos a tomar manzanas verdes, colocar una en cada lado. Tengo aquí, ellas se van a rodar un poco, pero vamos a ir agregando otras frutas como esta ciruela que traigo a continuación, que le va a dar ese toque moradito. Vamos a poner una por aquí atrás y traigo también un limón. Para que esto se fije, yo voy a pinchar un poco el limón con estos palitos también y la ciruela, para que ellos se puedan sostener, incluso la manzana, fíjense, con la ciruela. Esto le va a dar un poco de estabilidad entre las frutas. Voy a pinchar esta manzana, que agarre con la piña, y así nos va a quedar de esta manera. Ahora, vamos al siguiente paso, que es tomar cualquier follaje que ustedes puedan conseguir, que tengan en su casa. En esta oportunidad traigo el rusco, para que esto nos sirva de base para la colocación de las flores que van a ir en la parte inferior del plato. Y voy a colocar un pedacito aquí en esta parte para darle ese toque natural. Vamos a ponerlo. Fíjense qué bonito sale. Ahora, Kerly, tenemos crisantemos o pompones que yo me voy a disponer en toda la parte inferior del plato. Yo lo que voy a hacer es cortarlos y ir colocando de esta manera súper sencilla para darle ese toque floral a nuestro arreglo. Y va a ir en toda la base. Perfecto, coloco uno también por aquí entre las frutas. Y de esta manera hemos finalizado nuestra primera propuesta. Ahora vamos a irnos al segundo arreglo. Voy a colocar esto por aquí. Este segundo arreglo es mucho más sencillo, lo vamos a trabajar con limones. Yo voy a disponer a colocar 4 limones en un cilindro de vidrio y luego corté otro para obtener estas rodajas, que yo le voy a ir colocando como ellas vayan cayendo dentro del jarrón, y posteriormente vamos a disponernos a llenarlo de agua. Ya vas a ver lo bonito, ustedes van a ver cómo se ve cuando el cilindro queda totalmente sumergido el limón en el agua. Fíjate cómo queda, qué lindo. Ahora, como siguiente paso, vamos a colocar una vara de lirio y tengo dos hortensias de color verde, pueden ser del color de su preferencia, pero estamos haciendo algo muy verde con blanco para que de esta manera nos quede este arreglo. Bueno, aquí les presento estas dos propuestas para que ustedes puedan embellecer los espacios de su cocina, lo puedan disfrutar con los más pequeños en la casa, y espero que pongan esa creatividad a fluir. Yo soy Alexander Sánchez, me pueden seguir a través de Alexander Sánchez en Instagram, y bueno, mi querida, te mando un beso. Que estén bien. Gracias, Alex, por ese trabajo tan maravilloso. Y es momento de irnos ahora a la casa de Willy Martin, porque famosos y no famosos debieron acatar las decisiones de la Organización Mundial de la Salud. Willy hizo lo propio y Justin Bieber también. Buenos días, Willy. Feliz día para todos. Feliz último de mes. Llegamos al 31. Cerramos este mes, un mes
de muchísimas noticias, un mes que nos ha tenido a todos en casa, evitando la propagación del COVID-19. Y es por eso que desde ya vengo cargado de noticias y con todo lo que es viral, con todo lo que ha pasado en las redes sociales en estos últimos días. Y comienzo con Justin Bieber, quien se suma a esta fiebre de el piso es de lava. Es un juego donde la gente dice el piso es lava y automáticamente tienes que saltar a un mueble o a cualquier cosa para evitar quemarte con el piso, porque, bueno, como lo dice el juego, el piso sería de lava. Así que el canadiense pues se unió a esta fiebre de este juego, de este reto, y comenzó a participar desde su hogar. Así que aprovechemos para ver qué tal le fue con este reto, jugando a el piso es lava desde su casa, y también para que podamos apreciar un poquito cómo es la casa de este cantante. Adelante con el video. Pues bien, al final perdió, estuvo saltando de mueble en mueble, pero no logró llegar hasta la cama. Una forma de entretenernos en estos días de cuarentena. Así que mucho cuidado, tocan el piso y se queman, porque el piso, señores, es de lava. Y ahora paso a otra noticia también completamente viral, y se trata de la cantante barranquillera Shakira, quien hizo una publicación en su cuenta de Instagram que quiero compartir con todos ustedes, porque ella se siente sumamente preocupada en cómo los niños están afrontando estos días de cuarentena. Leo entonces la publicación que hizo Shakira en su cuenta de Instagram, donde ella dice: conociendo la situación de padres con niños pequeños en este difícil periodo de cuarentena, empatizo con aquellos que no cuentan con un espacio exterior o balcón para que sus niños respiren aire puro. Si está permitido salir a pasear perros o adultos a comprar, habría que pensar en una solución que otorgue este mismo derecho a los niños, quienes necesitan del sol y el aire para su salud física y mental. Urgiría al gobierno a que considere una política que permita a un adulto encargado sacar a un niño a pasear, aunque sea sujeto a las restricciones que los expertos consideren y respetándose las normas de distanciamiento y sanidad. Los niños están siendo verdaderos campeones en este drama social y debemos pensar en su bienestar. Estas son las palabras de Shakira, quien sabemos que tiene dos niños pequeños y seguramente se le está haciendo bien difícil esta tarea de mantenerlos entretenidos y mantenerlos con la mayor sanidad mental, por decirlo de alguna manera, en estos días de cuarentena. Y seguramente pues esto hace que ella se preocupe también por el bienestar de muchos otros niños. Recordemos que en España quizás los apartamentos son más pequeños y tienen menos espacio que muchos aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica, y quizá por eso esta preocupación de la barranquillera. Y ahora voy a pasar a otra noticia, y también tiene que ver con España, y se trata de la cantante mexicana Belinda, quien acaba de hacer una publicación en su cuenta de Instagram donde ella habla lo alarmada y lo preocupada que está por esta situación del coronavirus en la madre patria. En Madrid son 8 horas más o menos, y tuve una plática con mi mamá. Estaba muy asustada. Todos los días la situación en Madrid, en España en general, es cada vez peor. Hay miles de muertos, miles. Y mi abuelita tiene 87 años, tiene enfisema pulmonar, entre otras enfermedades, obviamente por la edad, porque ha fumado cigarro toda su vida. La verdad es que yo nunca había estado tan preocupada en mi vida, no solamente por mi abuela, por mi papá, por mi tío Pepe, que también está en una casa de asistencia donde está con otros viejitos, y hoy nos informaron que a lo mejor tiene coronavirus. Me parece que no es momento de estar todo el día pensando en ejercicio, todo el día enseñando nuestras rutinas o comidas, recetas o bailes de TikTok o bromas del coronavirus, todos los memes y las bromas.
que hay y la gente se ríe y la gente lo sube a redes sociales y me parece que no estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo. No es una broma esto, se están muriendo miles y miles de personas en el mundo diario y nosotros estamos subiendo cosas de risa y de bromas y de juegos. Pues a mí no me da risa. Pues todos esperamos que tu tío y que tus familiares, así como los familiares de todos que están en países donde la pandemia ha llegado a cifras tan altas, pues no corran mayor riesgo y se encuentren bien, se encuentren sanos y que todos pronto salgamos de esta terrible situación. Y ahora, en otro orden de noticias, les voy a contar que Donald Trump hizo una publicación en su cuenta de Twitter donde hace referencia al príncipe Harry y a Meghan Markle, los duques de Sussex, porque ellos acaban de mudarse a su residencia en Los Ángeles y van a pasar allí parte de la cuarentena con el pequeño Archie. Leo el tweet de Donald Trump, él lo publicó en inglés, como están viendo en estos momentos en pantalla, y la traducción sería la siguiente. Soy un gran amigo y admirador de la reina y el Reino Unido. Se informó que Harry y Meghan, que abandonaron el reino, residirían permanentemente en Canadá. Ahora que han salido de Canadá para ir a Estados Unidos no pagará por su protección de seguridad. Deben pagar. Esto lo hace referencia a todo lo que es la protección que deberían tener Harry y Meghan aquí en los Estados Unidos, y él asegura pues que Estados Unidos no va a pagar por esa protección para los duques de Sussex. Y ahora, para cerrar estas noticias virales, me voy con una sumamente positiva y se trata de la presentadora de televisión Jessica Carrillo, quien acaba de anunciar el sexo del bebé que está esperando y lo hizo a través de sus redes sociales. Yo les dejo el video para que sean ustedes quienes se enteren de cuál es el sexo de ese bebé. Jessica, felicidades por ese varoncito que viene en camino. Señores, hasta aquí las noticias virales. Y Kerly, ahora de regreso a tu casa para que sigamos con mucho más de Chica al Día. Ah, así es, yo me quedo en casa, tú te quedas en casa con la señal de EBTV, porque EBTV desde casa conecta contigo. Felicidades a Jessica y a su esposo por ese niño que viene en camino, y a ti también, gracias Willy, por todos esos aportes. Señores, ya está en casa, listo desde España, vía Sky, gracias a la tecnología, porque al regreso estará con nosotros en nuestro programa David Placer para contarnos todo en exclusiva sobre el Pollo Carvajal. Ya venimos.